Hello, hello, hello. Good evening, hello, welcome. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello, how are you? Good. I'm fine. Good. Very good, very exciting. Very good. Okay. Nice. Good evening, teacher. I have a lot of toothpaste. You voy have a la clase, pero no aguanto el dolor de muela, teacher. Ajá, how do you say dolor de muela? Sí. Toothache. Okay. So, my goodness. Quiero ver, aquí me están mandando. La plataforma se debe finalizar antes del tiempo, ya que las clases inician. Falta el 4 dijeron que comenzaba. Participante de su grupo. Solo una persona falta de la plataforma. ¿Quién es? Vamos a darle parranda. Mentira. No sé, no me aparece aquí quién. Ah, cómo no, ya vi quién. Bien, ya los demás ya terminaron. Este, la plataforma, qué bueno, acá me están mandando. El dato. Bien, so we are going to start. Okay, we are going to have the class. So this is the middle of the week, right? But it's almost the last date of classes, right? It's almost the last one. Tomorrow it's, my goodness, it's today is Tuesday, right? So I'm in advance. No sé por qué estoy desde temprano diciendo que ahora es miércoles, que ahora es miércoles, que ahora es miércoles. It's not Wednesday, right? Que nosotros queríamos que era domingo. Por poquito nos iba la clase. No, usted está peor, usted en el espacio. Correcto. No, yo no sé por qué pensé que era miércoles, pero no, it's not Wednesday. So, vamos a ver, vamos a ver, Claudia Lisette, no sé si está ahí, Claudia Lisette. Here, teacher. Okay, Claudia Lisette, so what's today's day, Claudia? Today is Tuesday, 28. Uh-huh. Loud. Is Tuesday, 28. Okay, in the month and the year. Qué rápido suena la alarma. Sí, es que hoy aquí lo tengo a la par. Ajá, Claudia. Con el mes y el año, teacher. Yeah, what's today's date? It's Tuesday, 28 June 2022. Okay, 28th, right? The H at the end, 28th. Okay, 28th. Tuesday, nice. So we are going to do something different today. So we are going to work individually, okay? Teacher, so, I have a question. Go ahead. ¿Por qué los americanos muchas veces utilizan el 2022 y hay veces 2022? Nunca he entendido. Porque hay veces lo utilizan completo y la mayor parte lo dicen como por partes. Las fechas es lo que sucede es que ellos las cifras grandes normalmente las van a decir de 2 en 2. O sea, no le van a decir 2022, sino que le van a decir 2022. Sí, porque o sea, por ejemplo las noticias veo que utilizan eso. Las cifras normalmente ellos siempre las van a leer de 2 en 2, de 2 en 2. Ah, okay. Es lo más común. Nosotros es que decimos 2022.
Ah, ok, ok. Que lo decimos, digamos así, y por eso es que a veces nos, para nosotros oír 2022 es normal, porque este nosotros pues así lo decimos, right? Ok, so, gracias. Por cierto, nice. Ahí le está escribiendo a Ana Noemí que le dejó en visto eso. Ok, so let me pass the attendance, ok? Please let me know if you are here. So Abigail, Noemí. Abigail, Noemí, ¿no está? Adam, Wilfredo. Can you hear me? Nice, thank you, Adam, Wilfredo. Then we have Alberto Enrique. Present. Thank you. Alejandro Alfredo. Present, miss. Thank you, Alejandro. We need to talk, Alejandro, okay? So at the end. Amilcar Edgardo. Present, teacher. Nice. Ana Maria. Present. Thank you, Ana Maria. Ana Mercedes. Present, teacher. Nice. Ana Noemi. Ana Noemi. Teacher, dice ella que tiene problemas con el micrófono. Ah, okay. Ahí lo está puesto en el Ana WhatsApp. Noemi. Ana Moreira, dice. Ok, ahorita. Nice. Y Ana Noemi que tiene problemas ahí también. Ok, then we have Andrea Geraldine. Present, teacher. Nice. Andrea Michelle. Present, teacher. Thank you. Carlos Fernando. Present. Nice. Carlos Heriberto. Present, teacher. Present. Nice. Carlos Fernando. Present. Ya me mencionó. Carlos Fernando, Carlos Alberto y Carlos Heriberto. Present, teacher. Alberto. Nice. Carmen Guadalupe. Present, teacher. Nice. César Alejandro. Present. Thank you, César. My goodness, César. Claudia Lisette. Present, teacher. Nice. Cristian Gerardo. Present, teacher. Thank you. Daisy Sarai. Present, teacher. Thank you. Damaris Mabel. Present, teacher. Thank you. Edith Araceli. Present, teacher. Nice. Edith El Carmen. Edith El Carmen. No. Elian Heriberto. Present, teacher. Nice. Elisa Cristina. Present, teacher. Nice. Stephanie Giselle. Present. Thank you. Fatima Elizabeth. Present. Nice. Francisco. Hello. Present. Nice. Gabriela Eunice. Present, teacher. Nice. Gerson Antonio. Gerson Antonio. No. Ingrid Jamilet. Present. Nice. Iris Regina. A mí no me mencionó, teacher. Who? Edith del Carmen. Sí, la mencioné. Edith del Carmen, aquí le he puesto falta. Edith Araceli, después va Edith del Carmen. Ok, ya le cambié ahí la asistencia. Solo falta Gerson, que viene más tardecito, y Abigail Noemi. Nice. So, let me share the screen. Let's see right here. Ah, les iba a compartir el porcentaje. Bueno, mencionar, pero el porcentaje de la asistencia. Ya varios ya llegaron al 80. Voy a mencionar, bueno, les voy a dar el porcentaje que tienen. Esto es hasta el día de ayer. Lo de ahora no,
no está acá sumado. Y la gran mayoría, pues creo que ya llegaron al 80 o están ya por llegar entre ahora y mañana, entre la clase de ahora. Voy a mencionarle el porcentaje que usted tiene. Creo que el máximo tiene 81.25. Ese es el máximo que hay en este momento. Abigail Noemi tiene 80.94. Adam Wilfredo, 81.25. Alberto Enrique, 75. Creería que ahora llega al 80. Alejandro Alfredo, 74.27. Creería que ahora llega al 80. Amilcar tiene 78.44. Hoy se pasa del 80. Ana María tiene 59.90, casi 60. Tiene que conectarse full time mañana y pasado, que son los últimos días. Ana Mercedes, 81.25. Ana Noemí, 81.15. Andrea Geraldine, 75, hoy llega al 80. Andrea Michelle, 81.25. Carlos Alberto, 81.25. Carlos Fernando, 81.25. Carlos Heriberto, 81.25. Carmen Guadalupe, 77.40. César Alejandro, va bien bajito César Alejandro ahí. Espero que se logre comunicar usted con los de inglés corporativo, porque sí tiene 37.29. O sea, la conexión no ha llegado a la mitad, por lo menos. Claudia Lisset tiene 76.46, ahora pasa del 80. Cristian Gerardo tiene 80.52. Daisy Saraí tiene 74.17. Damaris Mabel, 81.25. Edith Araceli. Teacher, una pregunta. ¿Y qué me hace falta? O sea que debo algo. No, Damaris Mabel. ¿Ah? No. 81. 81.25, ya pasó el 80, que es el mínimo para pasar. Anda. Ya usted va arriba del promedio. Edith Araceli, 78.33. Edith del Carmen, 74.90. Entre ahora y mañana creería yo que llegan al 80. Igual el Ian Heriberto, 74.48. Elisa Cristina, 74.69. Stephanie Giselle, 75.21. Fátima Elizabeth, 65.42. Francisco, 80.94. Gabriela Eunice, 74.17. Gerson Antonio, 73.75. Ingrid Jamilet, 81.25. Iris Regina, 78.85, creería yo que entre ahora pasa del 80. O sea, acuérdense que estos son los minutos, ¿ok? So, prácticamente todos tienen de llegar. Las personas que están más abajo, traten de conectarse, ¿verdad? Con esto siempre aclaro, no es que, ya tengo el 80, pues mañana ya no vengo. Ya pasé. Sí, probablemente ya pasó, ya terminó la plataforma, ya tiene la asistencia arriba de 80. Ese es el requisito para pasar. Pero obviamente tenemos clase aún, ¿verdad? El día de mañana y el día jueves. Así es que eso le va a ayudar a usted a llegar aún más del mínimo requerido, que es el 80. ¿Ok? So, nada más, eso quería mencionarles. Bien, vamos a ver. Let's continue where we stopped yesterday, right? Did you remember the
family members, right? The family members, different words, okay? So let's see. Vamos a ver. Gabriela Eunice. Gabriela Eunice. How do you say sobrino in English, Gabriela? Don't remember, teacher. You don't remember? No. Okay, vamos a ver, le va a ayudar. Cristian, Gerardo, how do you say sobrino? Nephew. Nephew, nice. What about sobrina, Ana Noemí, how do you say? Ah, no tiene, no tiene, no tiene. Sorry. Damaris Mabel, how do you say sobrina? Cousin. Sobrina? O niece, niece, no sé cómo se pronuncia. Niece, ok, niece, ok. Nephew, sobrino, niece, sobrina. It is Regina, how do you say? Esposo, how do you say esposo in English? Esposo. Como ya no tengo, teacher, mejor pregúnteme otro. Oh my goodness. Vale, le vamos a cambiar. ¿Cómo se dice primo o prima? quiero ver, primo. Cousin. Ok, there you go, cousin, right? Dijimos que primo es cousin, ya sea niño o ya sea niña, right? No hay ningún problema. En cambio, a sobrino o sobrina, sí dijimos que era diferente. Ok, so vamos a ver, Adam Wilfredo, how do you say esposa? How do you say esposa, Adam Wilfredo? Wife. Wife, let's see, Ana, ¿dónde está Ana? Que se me ha ido por aquí. Ana Mercedes, how do you say esposo, Ana Mercedes? Husband. Okay, husband, right? Husband, no, no es una U así bien pronunciada de hus, okay, sino like husband, okay, the husband. That would be esposo, right? So, Francisco, how do you say, ¿cómo le dice usted a su queridísima suegra? How do you say suegra? Si no me recuerdo, creo que era suegra, yo no tengo suegra. la verdad no me acuerdo. Creo que era parents alone, creo que era, ¿no? O algo así. Bueno, suegra, suegra, pero es mother-in-law. Ah, ok, mother-in-law, mother-in-law. Ese in-law es como es que me lo pusieron. Ok, se han escuchado que a veces dice, ah, este es mi tío político, este es mi hermano político, o sea, es como familia, pero por el otro lado, algo así, right? In love, eso quiere decir como político. Ok, so Carlos Heriberto, how do you say madrina in English? Godmother. Godmother, godfather, right? So that would be madrina, madrina. Nice. Vamos a ver, Carlos Alberto. Carlos Alberto, how do you say, ¿qué? Cuñado, in English. Brother-in-law. Perfect, brother-in-law, right? Brother-in-law, that would be cuñado. Sister-in-law, that would be cuñada, okay? Brother-in-law, sister-in-law.
Vamos a ver, le vamos a preguntar. Esto no lo dije ayer, pero sí lo he dicho en otros módulos anteriores. Andrea Geraldine. How do you say hermanos, pero ahí hay un mix, hermanos y hermanas? ¿Cómo le digo a los dos para incluir a hermanos y hermanas? Siblings, no es verdad. Ok, there you go. ¿Se acuerda que vimos eso en módulos anteriores, right? Los demás, no sé si tienen esa palabra. Fue módulo 2, ni me acordaba. No, teacher, esa no lo sabía. Vaya, porque alguien me puede decir, mire, yo tengo un hermano y una hermana. O sea, usted me puede decir, I have one brother and I have one sister. Y está bien. Pero imagínese que usted tuviera, no sé, 10 hermanos y 5 hermanas. O sea, es un montón de gente, va. Entonces, y si usted le piden como decir los nombres y es un montón de personas, usted no quiere dar detalles de que tengo 4 hermanos y 4 hermanas o 3 hermanos y una hermana. O sea, usted no quiere decir cuántos, usted solo quiere decir que sí tiene hermanos y hermanas. Entonces usted puede usar la palabra siblings. I have siblings. Ok. Con eso usted está diciendo que sí tiene hermanos y sí tiene hermanas. ¿Cuántos? No sabemos. Ahí ya sería la persona con la que usted esté hablando que le pregunten how many brothers and how many sisters. Pero desde que usted dice siblings, ya se sobreentiende que son de ambos sexos, right? Hermanos, hermanas. Para los que no tenían esa palabra en el radar ahí de sibling, so anoten por ahí, mañana podemos preguntar. Bien, ¿qué otra palabra recordamos ayer? Ya mencionamos, padrino. Padrino, that would be the godfather, right? The godfather. Nice. Damaris Mabel, how do you say medio hermano, media hermana? Medio hermano. Sería half brother. Half brother. Half brother. Half sister, right? Medio hermano, medio hermana, media hermana. Half brother, half sister. Ok, so vamos a ver. Iris Regina. Ya le pregunté a Iris Regina. Yes, teacher, I have the question. Half se ocupa también para algún tipo de hora. Estaba queriendo recordar. Sí, acuérdense cuando dijimos it's half past 10, ok, las 10 y media, o sea, eso es para la media hora, los 30 minutos. Half es la mitad. La palabra half es la mitad. Elisa Cristina, vamos a ver, Elisa Cristina, how do you say hijastro o hijastra? Stepson, hijastro, teacher, hijastra, step daughter. Okay, stepson and step daughter. Okay, stepson, step daughter. Nice. Let's see. Carmen Guadalupe, ¿cómo dijimos la tatarabuela? Carmen Guadalupe. Que no ha llegado Carmen a su casa, pero no se le escucha, Carmen. Bien, vamos a ver. Ayúdele, por favor, a Milcar. ¿Cómo dijimos la bisabuela? Grandfather. Great grandparents, right? Los bisabuelos, great grandparents. Sí, usted quiere incluir a los dos, right?
al abuelo y a la abuela, pero si usted quiere decir solo, yo tengo solo una tatarabuela, so that would be great grandmother. Y si es el abuelo, great grand sister. I'm sorry, a mother, right? Mother. Nice. Teacher, una question. Go ahead, damos. Bisabuelo es lo mismo que tatarabuelo. No, yo creo que no, vienen en otra. Es que a mí me lo tira generación. El traductor, siempre me lo tira como great grandfather o great grandmother. Sí, en inglés es igual, la verdad que es igual, pero nosotros decimos bisabuelos y tatarabuelos. Creo que los tatara van más antes que los bisabuelos. Los bisabuelos son como la mamá de mi abuela, ¿verdad? O sea, es la primera línea. De ahí viene la otra línea, que es la mamá de mi bisabuela, algo así. O sea, es otra línea más arriba. Bien, ya van a hacer ustedes su family tree. Okay, so it says right here, draw your family tree. Solo que usted no lo va a dibujar. Eso allá los niños del kinder llevan el arbolito de la familia. Usted no va a hacer el árbol. Usted lo que tiene que hacer es una descripción. Okay, y acá hay como un ejemplo de algunas oraciones que usted puede ocupar. Usted me va a decir la familia, pero no solo la familia nuclear, ¿verdad? La familia nuclear normalmente es la que vive dentro del mismo techo. Usted me va a decir un poquito más, me tiene que dar una familia más extensa. Por ejemplo, acá dice, for a single person, ¿ok? For a single person, usted puede decir, los que son solteros. There are 6 people in my family. I have 2 brothers and a sister. And also we have for a married person, right? So si usted está married, usted puede decir, there are 4 people in my family. We have a son and a daughter. So usted empieza con los de la casa, ¿verdad? Usted me va a decir, hello, I am fulanito. I have a big family, o me puede decir, no, mi familia no es big, mi familia es pequeña, I have a small family. Ingrid Jamilet. Teacher, how do you say tío abuelo? Tío abuelo, my goodness. Mm-hmm. ¿Y ese? ¿Quién es ese tío abuelo? I don't know, bueno, en español es los hermanos de tu abuelo, ¿no? O bueno, acá en Oriente es común decir eso, no sé, en otros lados. No, la verdad que nosotros no decimos tío abuelo, ¿verdad? Tío abuelo. Nunca había escuchado eso, la verdad. No, no, creo que no usamos ese término de tío abuelo. Una vez escuché primos hermanos. Ajá, primos hermanos, sí, primos hermanos. So, pero igual, ahí sería like great uncle, ¿ok? Tío abuelo sería like great uncle, ¿ok? Great uncle, pero no, primos hermanos, sí, porque hay primos hermanos y primos en segundos grado y ahí los van desclasificando a tercer grado, dependiendo la lejanía o la cercanía del vínculo familiar, ¿ok? So, let's continue with this, okay? Para los que son married, but pueden poner, there are 4 people in my family. We have a son and a daughter. Usted tiene que usar la mayoría de vocabulario de familia que pueda, okay? Me va a describir. Puede empezar describiendo a los que están en su casa, o sea, los que viven bajo su mismo techo. Si tiene mascota, incluye a las mascotas. Usted puede decir, I have a pet, it's a dog, it's me necesita el abrigo. Micrófono. Aquí sí, amiga. No sé quién se le ha activado ahí el audio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
a escribir, ¿ok? Lo vamos a hacer. Arreglé mis audífonos, perdón, ya los arreglé. Ah, ok. Le moví un alambito. Ya puedo escucharle, ya puedo hablar. Ok, perfect. Noemí. So, vamos a crear entonces quizás estos grupitos, pero es individual, o sea, los vamos a mover a grupos para poder hacer la actividad, pero cada quien va a escribir. Ahí en el grupo vamos a hacer grupos pequeños, tal vez se pueden apoyar. ¿Eh? ¿Cómo se dice tal cosa? No me acuerdo. ¿Cómo se dice tal cosa? No me acuerdo. ¿Qué sé yo? Ah, dijo así. Ok, pero usted me va a escribir unas 5 o 7 líneas lo más. Ok. Pueden mandarlas al grupo de WhatsApp. Le pone ahí, como ahí va a estar su nombre, va, puede empezar, hello, my name is fulanito, I have a big family, or I have a small family, I have my wife, I have my husband, we have 2 kids, one boy and one girl, his name is Robert, her name is Juanita, the boy is 11 years old, and the little girl is 5 years old. So we are a happy family. Ahí empiezo. Yo lo que quiero que me describa es primero los de su casa. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Si puede mencionar los nombres o inventar los nombres, se puede. Ok. Ya luego puede incluir a los primos, tíos, abuelos, abuelas. Carlos Fernando, go ahead. Se puede enviar como si fuera un mensaje. Escrito, tiene que ser como un mensaje normal, como que usted está mandando un mensaje y le está typing ahí, lo manda. O si se le hace muy complicado, escríbalo a mano, le toma una captura y manda la foto. O sea, no importa cómo lo manden, pero sí tiene que ser escrito, no en audio. La pequeña descripción, sino que tiene que estar ahí escrita. Bien, no sé si está clara la indicación. ¿Sí? Ok. Yo sí bien. Tengo una duda. Diga. Yo solo escuché que dijo que íbamos a hacer oraciones conforme a nuestra familia, ¿verdad? Es un parrafito, no es tanto como oración, sino que es un parrafito donde usted va a describir primero a los que viven, digamos, en su casa, bajo el mismo techo, y luego puede incorporar primos, abuelos, tíos, etc. Tío, dijimos que era uncle, right? Uncle. And that la tía es aunt, ok? Aunt. Okay. So, pueden incluir los nombres. Si usted quiere poner los nombres reales, póngalos. Y si no, póngale ahí otros nombres que nada que ver. Pero la idea es que usted use el vocabulario de la familia. Bien, vamos a quedar en grupitos de 4, ¿ok? Los grupitos son nada más para apoyo, si se necesita ayuda. I have a question. No entendí bien. ¿Tenemos que escribir en el cuaderno o tipo texto? Porque todo lo que estaba hablando escribí. O sea, usted lo va a escribir y me va a mandar al grupo de WhatsApp su descripción de la familia escrita. Oh, ok. Ya tengo escrito algo, pero no sé si lo he hecho bien, la verdad. Ok, ahí hay un grupito, se van a crear los grupos para que nos apoyemos y nos ayudemos. Igual ahí voy a tratar de estar metiéndome a los grupos, ok? So we have 4 minutes. Help me. 4 minutes, ok? 4 minutos y empiezan a mandar ahí al grupo de WhatsApp las descripciones, ok? So let me open the rooms right here.
Yo puse my family is very small and my house. Voy a decir el. Voy a decir el. Ay, ya vino la profe Margarita. El mío. Ya vino la teacher. Hello. Voy a decir el mío. Yeah, yeah. Hello. Hello, my name is Ana Mercedes. I have a small family. I have son. His name is Miguel. And I have one daughter. Her name is María José. Está bien, me gustó. Claro y conciso. Aquí sí se dice yo tengo, ¿verdad? Yes. I have. Bueno, les leo el mío, creo que continuaría. Dale. Sí, my name is Adán, and I have a small family. I am single. In my house, we are 6 people. My grandfather, my grandmother, my aunt, and me. My grandfather's name is Adam, just like me. My grandmother's name is Vilma Esperanza. The names of both my aunt are Aunt Gloria, Aunt Rachel, and Aunt Marlene. Solo eso tengo. Muy bien. Aunque creo que ahí tendrías que poner una ramificación, ¿no? Ya que estás mencionando varios nombres. Sí, como mencioné los nombres de los de con los que vivo. Ajá, por eso. Ajá. Como por ejemplo, hoy es mi sobrina, hoy es mi hija, pero te digo ramificación. Hoy es mi prima, hoy es mi novia, mi esposa, la que me robé de por ahí, y así. Ajá. No, no sé, esa es mi opinión, nada más no sé si... No, ah, no, es que fíjate no, que aquí lo puse. Ah, ok, lo puse. Porque, bueno, te voy a escribir para ver si, a ver qué me dicen ustedes. Ah. Puse, creo que diría, bueno, mi nombre es Adán, vivo en una familia pequeña, estoy soltero. Uh-huh. En mi casa vivimos 6 personas. Mi abuelo, mi abuela, mis 3 tías y yo. Ah, ok. El nombre de mi abuelo es Adán, igual que el mío. El nombre de mi abuela es Vilma Esperanza. Uh-huh. Los nombres de mis tías son tía Gloria, tía Raquel y tía Marlene. Oh. Entonces yo no entendí muy bien a la hora que él dijo. Por cierto, te quieres ir, ¿eh? Se te está comenzando a cortar. Bueno, nos queda el compañero Alejandro. Y que hay que poner los tuyos. De los que dijo la teacher que podía ser opcional, ¿va? Uh-huh. Podrías inventar los nombres o simplemente no ponerlo. Uh-huh. O sea, solo mencionarlo, no necesariamente el nombre. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, como él dijo, que vive con la abuela, tú puedes decir si vives con tus padres o con tus hermanos o con tu esposo, con tu novia, si tienes hijos. ¿Puedes decir los nombres o no? Podemos enviarlo al grupo, ¿va? Sí, yep, ahorita voy a enviar el mío. Híjole, no lo enviamos. Ya no es. Mandan de vuelta. Yo lo mando en texto porque lo estaba escribiendo en un blog de notas, la verdad. Después y hay que mandarlo al WhatsApp, ¿no? Yes. ¿Sí? Yes. Así no. Lo que sí agregué fue lo que les copié a ustedes. Hi, my name is. Yo le puse, miren. Uh-huh. Hello, my name is Andrea. I have 2 sisters and my mother. But in this moment, I live with my 3 friends. Solo eso. Actualmente yo con 3 amigos. Okay. Está bien. ¿Podrías, sí, también podrías ponerle, por ejemplo, decir mis amigos son muy locos, o mi abuela o mis padres odian a mis amigos, o solo vienen a comer, a robarnos la comida, o algo así. Bueno, en mi punto de vista, ¿no? Okay. Ya sabes que soy loco. Ya para hacer como más texto, decir... si vives con 3, es decir, uno es hombre y niña. Dos son mujeres. Ajá. Bueno. Y decir, ajá, uno me cae bien o el otro me cae mal, el otro es medio bruto, no sé. Ajá, no, también puedes describirlo. Como, por ejemplo, uno es pequeño, el que se llama Adán. Juanito Pancho, pequeño, ponele. El que se llama Francisco es moreno. Y ajá, correcto. Como para crear más contenido. Es como que se quemó en el bajo el sol, en la playa o algo así. Yo ahorita le agregué lo de las mascotas que no lo había puesto. Aquí le puse, we have 2 pets. A cat named Super Cat and one dog named Rambo. Tengo 2 mascotas. Un gato que se llama Super Gato y un perro que se llama Rambo. Ah,
¿Se acuerdan? Antes, como en el 90, había un gato que se llamaba el Super Gato. Por cierto, todavía nos falta Alejandro. ¡Ale! ¡Hello! Cuéntanos, ¿qué puso? Pero nadie ha comenzado a enviarlo, ¿va? Yo ya lo envié. ¿Cómo no? Ya lo enviaron. Híjole, ya todo. Sí. Solo yo falto. Ya lo enviaron ustedes, yo no lo envié. Yo sí, ya lo envié. Yo lo acabo de enviar. Yo lo hice así de simple porque así de simple es mi vida. Así de simple es mi casa. Yes. Lo que sí no recuerdo si era bueno poner actually, que sería actualmente o la cosa que... Está soltero actualmente. Ajá. Por si alguien quería casarse conmigo. O que le podía poner en busca de novia. Sí, correcto, en busca de novia. En the lost your wife. Lo siento, no estoy en casa. Buscando novia. No te preocupes. Ok. No problem. Sí, sí, en busca de novia ahorita. Alguien que me mantenga. Así que estoy libre. Empezaste mal por ahí. Ay, ahí va a decir. Ya la regó Francisco. Que habla la profe. Pero ahorita le escuché a la teacher cuando le... No, Francisco, ya veo que estamos algo mal. Yo soy loco, teacher, yo soy loco. Y así me gusta alegrar la vida de todos. Lo bueno que sonríen, ¿eh? ¿Se imaginan que pusiera el nombre de todas mis mascotas? Son 10, ¿eh? Gran lista. Llena el chat solo con las mascotas de verdad. Mascota. Son rescatadas de la calle. Aquí están. Y son perros. Ay, perro. O también gatos. No, perro. Ahí están los hijos de pucha, costado. Están. La mayoría están aquí. Entonces, sí, te gustan los animales. ¿Y luego los das en adopción o los haces tacos? Nah, para mí, solo para mí, en la noche. Ah, ya. Yeah. Nah, eso no los regalo porque hay gente que les ha regalado perritos y él los ha dejado en la calle. Y no los cuidan. Los maltratan. Nada más me los quedo, estos cabros, que no loco. Usichi. Pero es un buen gasto, ¿verdad? ¿Qué? Me imagino. Pero como bueno. Uno que tenemos nosotros. Y trabajas. ¿Ah? Trabajas. Lo que salga, hija, lo que salga, así es la vida. Está bien. O sea que no en un empleo formal, fijo. Por desgracia, siempre tengo la mala suerte que siempre hay un compañero que me tiene envidia, me malinforma. Acoso por parte de las jefas de área, no sé ni qué me vende bonito, y por motivos así, pues siempre tengo que retirarme. Acoso laboral, acoso de los compañeros, porque siempre los clientes, yo trabajo en el súper y todo eso, siempre los, a la vez le han dicho, hey, le quiero felicitar porque es el otro. No sé qué me vende envidiable. Sí, te conviene aprender inglés. Y... Pues sí, para decir a los gringos, hello, welcome to my house.
Okay, welcome back. So I was like trying to read your my goodness, Francisco, you're late today. You're late. ¿Qué es lo que le gusta que le cante? Pero échale un poco de sala por lo menos. Teacher, ahorita está lloviendo por cualquier cosa. Ajá, esa es la vieja confiable. No, en serio, está lloviendo, no broma. Así que se me mira como el compañero que se... Le hubiera robado de... Sí que son malos, ya veo. Defiende al compañero. No, desde que le dijimos eso, ya no le ha pasado, Santi. No, ya se trabó, mira, ya se trabó. Ah, está bien, está bien. Defiéndase. Ayer me sacó el Zoom dos veces. Ayer me sacó el Zoom dos veces. Va, imagínese. Son bueno, malos bueno. Ustedes. Háganme paja, háganme paja. Y yo no tengo mi cámara, por Dios. Yo pensé que la había activado. ¿La quitó? ¿Por qué no? No, pero ¿y por qué no me sí, la activa? Sí, la desactivó, bueno, la tenía activa. Este niño me está tocando acá, entonces ya la había activado. Qué raro. Es que ya la alarma ya siente que... Sí, ya la alarma ya se activó aquí con todo. Pero sí, no, ya no le ha fallado a Heriberto, ya. Ya no se ha frisado. Bien, so look, I was trying to read, no los he leído todos porque son varios, pero ahí hay unos cuantos, pero los vamos a leer, ok, algunos lo van a leer. Veo algunos errores cuando, o sea, errores de verbo to be, no me gusta que estén ahí porque eso es bien básico. Cuando usted dice que tiene a Juanito, Chepito, Fulanito, so ahí es plural, ¿verdad? Are, no puedo decir is y decir el montón de gente. O sea, is uno, are dos o 50,000, todos los que usted quiera mencionar. Ok, igual con la edad. La edad ya dijimos, he has, she has, no es correcto. He is or she is, I am, la edad, ok. No me puede decir, she has 6, 7, 8. Lo que ustedes pueden hacer, o sea, ahí como ordenar la idea, porque yo entiendo lo que usted me quiere poner, pero tal vez la idea en el orden no está apropiado. Cuando usted quiere, por ejemplo, describir a su familia, digamos, usted me dice, mire, I have 2 kids, okay, or I have 2 children, okay, children, ya dijimos que esa palabra ya es plural, ¿verdad? Que estamos hablando de niños, de bastantes, no sabemos cuántos, o puede que sean 2, pero no es uno, okay, si es solo uno, yo voy a decir kid, right, I have a kid, es un niño, pero usted me quiere decir, yo tengo niños, o sea, I have children, okay. Children's, ya dijimos que esa palabra no existe, ¿verdad? Ya esa palabra ya es plural. Entonces ahí usted me puede decir, I have children. I have one boy. His name, aprovecha ahí cuando dice que tiene un niño, ahí aprovecha a decir todo lo del niño, ¿ok? I have one boy. His name is Juanito. He is 6 years old. He is very friendly. He's tall and taller, no sé, alto, delgado, okay? Y de ahí dice, and I have a baby girl, or I have a daughter. She is 11 years old. Her name, ahí van los pronouns, mire. Her name is Camila, o lo que sea, como se llame, pero... Así es la forma en la que usted va. No, la mayoría vi ahí lo que los hasta donde leí, que me ponen, sí, yo le entiendo, pero se escucha bien, como bien traducido, como que lo estoy pensando en español y lo estoy traduciendo. Así se escucha, ¿ok? Y usted me dice, I have 2 kids. I have 2 kids.
Roberto and Sofia. It's 11:20. O sea, yo le entiendo que tiene dos, que uno se llama Sofía, el otro se llama Eduardo, el otro tiene tanto y el otro tiene tanto. O sea, yo le entiendo. Pero el orden se vería más apropiado y más fácil de entender como yo le digo. Usted me dice que tiene un hijo y me dice todo de esa persona. Tiene una hija y me dice todo de eso. Tiene una mascota y me dice todo de esa mascota. Para no confundir entre lo que uno está leyendo. Okay, so let's see. Vamos a ver, Carlos Heriberto, léanos el suyo. Please read your family description, please. Okay. Hi, my name is Carlos. I have a small family. There are four people in my family and a pet. We are my wife. Her name is Carolina. My two daughters. My older daughter is 11 years old. My youngest daughter is 7. Their names are Annelies and Sofia. And I have a pet. It's Minnie. Okay, so Minnie. Y es el gran perrote, así me imagino. A ver, porque cuando les ponen el nombre así se hacen bien grandes los animales. Mini, un gran Doberman que tiene ahí Carlos Heriberto. So nice. Ok, solo el we, hay una parte donde dice we are. Yo le entiendo que usted me quiere decir nosotros somos, pero ahí sería mejor el it's, el pronoun. Ok, my family, it's my wife and my daughters, y ahí. En vez del we are, ahí tal vez usted puede decir we are a happy family. Ahí sí se incluye usted. Nosotros somos una familia feliz. We are a happy. Yo le entiendo y no está malo, pero gramaticalmente se oye un poco extraño. Porque normalmente no decimos we are my wife. No, sería más it's my wife and me. And my daughter, and blah, 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 y ahí empiezo, right? Okay. Nice. Okay. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Adam Wilfredo. Vamos a ver, léanos el suyo lo leí. Ok, teacher, la cámara se me clava, pero aquí no vamos. No se preocupe. My name is Adam, and I have a small family. I'm single. In my house, we are 6 people. My grandfather, my grandmother, my three aunts and me. My grandfather's name is Adam, just like me. My grandmother's name is Vilma Esperanza. The names of my aunts are Aunt Gloria, Aunt Rachel, and Aunt Marlene. We have two pets, one cat named Super Cat, and one dog named Rambo. Ok, nice. Adam, ya el suyo sí ya lo había leído en la parte final, todo está bien. Cuando usted dice el pet, ahí le falta el pronoun, ok, el pronombre. O sea, es un animal, yo entiendo, pero hay un pronoun para los animales, cosas, objetos, right? So, no sé cómo lo dijo, pero dice I have a two pets, one dog and one cat, no sé, dos animales, right? So, it's Lola, lo que sea, como se llame, right? It's full, okay, el pronoun nada más le hace falta, de ahí todo está bien. Okay. Bien, tenemos tiempo para Ana Mercedes, nada más. Ana Mercedes, léanos su family description, please. Hello, my name is Ana Mercedes. I have a small family. I have a son, his name is Miguel, and I have a daughter, her name is Maria Jose. Okay, very nice, very nice. Sí, muy bien, los pronouns ahí. Esa es la idea, right? Que usted sabe hacer un párrafito haciendo enlace, ¿verdad? No es hacer un párrafo, no es hacer 10 oraciones unidas, sino que usted tiene que
ir uniendo. And, also, in addition, ok, son palabras de enlace, así como en español. Usted dice además de, más sin embargo, también esas palabras, right? Cuando usted está hablando, igual en English, right? So you have to try to join your ideas. Francisco, go ahead. ¿Y el mío lo dice bien o lo dice mal? Ah, de la gran tanata de animalitos que tiene, léalo. Léalo, le vamos a ver. Hi, my name is Francisco. My family is very small. In my house, living I and my mother. In my house, we rescue dogs from the street. Actually, I have 10 puppies. Oh, no sé cómo se pronuncia puppies. Puppies, pero no son cachorritos, ¿o sí? Son pequeños, son chihuahuas. Pero no es que estén tiernitos, es que así es la raza. Entonces ahí sería 10 pets. Dogs. Dogs, ok, porque los, el puppy es el cachorrito. Okay. Bien, ahí Francisco, nada más siempre, igual en español, creo que usted dice mis hermanos y yo, porque si uno dice yo y mis hermanos, le dicen que el burro va adelante, algo así. Entonces, igual ahí cuando usted dice I live my mom and I. Pues, in my house live and my mother. Ajá, usted se dice bien. Primero. Usted se pone primero y sería in my house I live, in my house lives my mother and I. No me, no me, sino que el I al final. ¿Ok? Porque ahí usted ha puesto yo y mi mamá. Pero como le digo, la gente siempre va a decir eso, que el burro siempre va. Que hacer. Exacto. Ah, okay, okay. El no, burro gracias. Por delante. Bien. Bien. Time is over. Time is over y voy a validar nada más, creo, dos personas. Uno es este Gerson, que por ahí lo vi. I'm here. Ahorita, Ana Noemí. Ok, teacher. Ok, solo usted no le había puesto la asistencia. Y Gerson, ya le cambié ahí, Gerson. Este, so, time is over, so thank you for your time. So, ahí terminen de leer. Lean ustedes los de los compañeros y digan, ve, esta palabra está mal escrita. Ahí le puede decir, compañero, mire esto. ¿Verdad? Esa es la idea, que nos aprendamos entre nosotros a irnos viendo ahí las correcciones, o si veo algo que se dice, ay, qué bonito escribió el compañero, ¿verdad? Porque ahí puede ver usted párrafos que han mandado algo bonito, si otro que ha mandado ahí una línea nada más. Entonces, ahí, ¿verdad? Que tenemos que ir más o menos todos a la par. Bien, time is over, so I hope to see you tomorrow. We have class, alístese mañana la asistencia, porque ya nos vamos quedando con dos días, o sea, no hay muchos, la verdad, que estén en la cuerda floja por asistencia, pero igual, ¿verdad? Con esto no le digo, mire, ya no venga, ¿cómo no? Hay que conectarse. Mañana trataremos de terminar el libro, lo que tenemos en el manual, y el jueves, pues que nos quede nada más el final exam y ver ahí algunos detallitos, ¿ok? So, thank you for your time and I hope to see you tomorrow, okay? Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. 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 Bye-bye.